Y en otro tema, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Marcelo Aiza, alias del Joyero, han sido requeridos por la Fiscalía General del Estado para su extradición. La solicitud fue remitida este martes al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien deberá iniciar el proceso correspondiente. Los tres están procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el marco del caso Metástasis. Mediante este comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado, a través de su titular Diana Salazar, ha solicitado al presidente de la Corte Nacional de Justicia que se inicie el procedimiento de extradición a tres procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Los involucrados son el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, el empresario Javier Jordán y el último es Marcel Loaiza, alias El Joyero, conocido de esta manera porque aparentemente era el encargado de planificar fraudes procesales por el cambio de evidencia incautada en procesos de lavado de activos, especialmente por los relojes de gama alta. Mientras que Ronnie Aliaga fue señalado por Fiscalía en marzo del 2024 de intentar lograr la impunidad de los actores del grupo de delincuencia a través de su posición como asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Finalmente, Javier Jordán, quien salió del Ecuador en 2020, se mantiene con difusión roja de Interpol desde enero del 2024. Jordán es uno de los principales implicados dentro del caso Metástasis, debido a sus conexiones políticas, además de mantener lazos con el mundo del narcotráfico. De acuerdo a lo señalado en su momento por Fiscalía, la solicitud de extradición está fundamentada en el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 23 de la Ley de Extradición, el cual señala que para dicha solicitud se haya dictado previamente auto de prisión preventiva, lo que efectivamente se encuentra dictado desde enero y marzo del 2024, de acuerdo a lo señalado en el comunicado. Recordar que el caso Metástasis inició tras los chats encontrados en los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en un motín carcelario el 3 de octubre del 2022, como informaron las autoridades en su momento. Informó Ítalo Salazar.